7 de enero, un nuevo programa de Olas y Vientos. Estuvimos en La Pedrera, Playa El Barco, segunda fecha del Circuito Nacional de Surf. También en La Brava, en Punta del Este, donde Columbia organizó una carrera por la playa de 5 millas. Y estuvimos filmando un poco de free surfing en El Pepe. Estuviste haciendo algo de paddle surf. Me fui a hacer paddle surf a la isla Orriti y no me van a creer, me encontré con una ballena. Vamos a verlo en los avances. De verano que tenés. Viste, tanning a full y con el amarillito que queda alucinante. Muy bueno. Bueno, nos estuvimos cubriendo la novena edición de la carrera Desafío Lobos que organiza Columbia todos los años en Punta del Este. Una carrera que va desde la Gorgorita hasta la Parada 5 de Playa Brava. Una carrera que estuvo muy, muy buena y muy bien organizada. Casi 1000 participantes corriendo por la playa en imágenes, es algo alucinante. Una tarde de adrenalina, pero no solo para los competidores, sino para nosotros también, que nos tuvimos que comer el tráfico de Punta del Este entre la Gorgorita y la llegada para llegar a tiempo. Pero llegamos bien. Sí, un poquito de estrés, pero todo bien. Somos amigos, ¿no? Somos amigos de todos. Bueno, y con la cámara de Nico Perdomo y con la conducción en los copetes de esta chica, Valentina Pou, vamos a seguir. I'm
Carreras, la verdad que son ampliamente recomendables porque más que nada son disfrutables. Te olvidás de que te duele todo el cansancio porque ves el paisaje y... Bueno, buenísimo, mucha suerte hoy. Esperamos verte ahí en los primeros puestos de la llegada. La llegada está acá. Vale, estar ahí. No, the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing. Excelente. Divina. Tiene que haber más así. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Nunca voy a correr en arena, pero fue una experiencia sensacional. Bueno, me estoy preparando. En sí, yo soy corredor de calle, argentino. Es la primera que hago esta, pero la veo muy bien organizada, con mucha gente, y lo bueno de esto es que están los medios que apoyan al deporte, que está lejos de todo lo malo. Esto es muy bueno. Sea argentino, uruguayo, chileno, es muy bueno para todo. El deporte es bueno para todo el mundo. Bueno, Gustavo, mucha suerte. Esperamos verte a la llegada. Presenta Planet 01 Sports, viajes de acción. De nuevo surfing en olas y vientos. Estuvimos en la segunda etapa del circuito nacional de surf. Estuvimos cubriendo la Copa Pilsen en la pedrera. Pero esperen un poquito, hablando de Pilsen, traje unas Pilsen Bien, Soul. Bien, Nico. No, Nico, alcohol esta hora, ¿ya qué hablamos? No, es Pilsen Soul, es sin alcohol. Rica como siempre, pero para estos momentos. Sí, chicos. Perdón la interrupción, seguimos. Diego, vamos. Continuamos. Vuelve el surfing a olas y vientos. Segunda etapa del circuito nacional de surf. Estuvimos cubriendo la Copa Pilsen en la pedrera Plaza del Barco. Olas de nivel internacional, casi 2 metros, olas tubulares, muy rápidas. Y nuevamente Patán Olarte se lleva la copa para Punta del Este. Patán, te quiero. ¡Mua!
Sido parte de un equipo que formó una tanda de nuevos jueces que hoy estuvieron aquí, inclusive jueceando la final. Los veo en un nivel que realmente me enorgullece en la parte que a mí me toca de haber podido pasarles en cierta medida la posta para lo que se viene. O sea, poder dejarle a la USU una nueva tanda de jueces, de gente joven que va a meter con mucha fuerza, eso a mí la verdad en mi cuota que me toca me deja muy orgulloso. Y buena suerte para adelante con el programa, ¿no? Acá está el Facundo. Estamos con Juan Malek, campeón de esta Copa Pilsen en categoría Longboard, aparte de preparador físico de la sub-18. Así es, trabajo con los juveniles uruguayas, con los sub-18, sub-16, los entreno para los campeonatos mundiales y para los internacionales, una vez definidas las selecciones, ¿no? Y después soy competidor de la selección principal en Longboard. Este año espero también clasificar al equipo nacional. Arranqué bien, que gané la primera etapa y la segunda, así que ya piqué en la punta. El campeonato estuvo increíble realmente, sobre todo ayer que hubo altas olas. Bombas. No pudimos por ahí surfar como queríamos porque había tanta ola que se complicaba para el tablón. Se disfruta mucho el campeonato con olas buenas. Tuve una ola de 7 puntos, caminé hacia adelante, hice un handfike, caminé paso cruzado, hice handfike como corresponde, salí, pegué un pequeño carving. Y pude conectar abajo y cerrar suavemente. La pedrera siempre, siempre da olas y lograr las olas que tuvimos ayer fue impresionante, ¿no? Y ver el despliegue de los surfistas en las olas, la entrega, los juveniles, cómo metieron para adelante, porque no es para cualquiera meterse en este tamaño de olas. Y ayer realmente estaba fuerte, había una serie con un buen tamaño. Quiero agradecer a ustedes por estar siempre ahí, apoyar a la US, mi escuela de surf de La Hoya en la parada 3 de la Rambla Brava. Hace 15 años que estamos y bueno, los esperamos ahí todos los días del verano. Juan Medeiro, campeón de la Sub-18. Bueno, el campeonato estuvo bueno, hubieron buenas olas de potencia, grandes. Ir a correr allá a la derecha del barco. Yo me arriesgué ahí para ir a correr a la izquierda un poquito. Y nada, tuve suerte y le di una izquierdita que me dio el puntaje y pude lograr el resultado. Quiero agradecerle ahí a los sponsors, a Unil, a La Mosita, que es la escuelita de surfing en la que aprendí, a Olas y Vientos por todo el apoyo que encima me está dando. Bueno, muchas gracias a todas las admiradoras ahí, a Cami, mi novia. Mucho más feliz. Cuánta belleza camina por el mar con un trago de cereza. Naturaleza que invita a ser mucho más feliz. Va saliendo una ola, algún surfista va a gozar. Va saliendo una ola, algún surfista va a gozar. Va a gozar. Número 1, fuerte aplauso a la categoría sub 16 y de la mayor primera voz.
Sebastián Olarte, por favor, un fuertísimo aplauso. Y para vos, skater, Dakine tiene el modelo Atlas, una mochila liviana y súper cómoda. Esta mochila tiene 25 litros de capacidad, bolsillo delantero organizador, dos bolsillos laterales y el bolsillo con revestimiento interno que protege de tus lentes de sol. Y estas dos correas para sujetar tu skate. Este y otros modelos los encontrás en Peak Outdoor Shop, Montevideo, Colonia y Punta del Este. Presenta Movistar. Recarga desde tu Movistar. Digita asterisco 222 numeral y selecciona el monto a cargar. El sábado 18 fue un día increíble. El sol estaba divino, la temperatura del agua también y unas olas excelentes. La verdad que sí, hacía mucho tiempo que no habían tan buenas condiciones en las playas de Maldonado y Rocha. Olas tubulares, con muy buena forma, el agua transparente, viento de tierra. Había mucha gente en el agua, pero había olas por todos lados. También estuvimos practicando un poquito de paddle surf, ¿no? Sí, me fui con mi amigo Vinicius a hacer una travesía de paddle surf a la isla Gorriti. ¿Y qué pasó, Nico? Y no lo van a creer, pero me topé con una ballena y para que me crean, lo filmé todo. Vamos a ver todo esto y mucho más.
is the person's eyes that have the answers in around the galaxy Mars, a new place to begin. Wide like my telescope. Reflexiono, medito, me cuestiono, asimilo el oxígeno, evito el mal humor, es una copa de... Sábado 31 de agosto, estamos en una travesía para la isla Gorritis, cerca del mediodía. En un momento dado, empiezo a ver cómo salen burbujas de abajo del mar. Veo un movimiento de agua muy importante y una sombra negra que se me acerca, que me pasa por abajo de la tabla. Ahí dejo de remar, me quedo quieto por el susto y esperando que pasara la ballena también. Y en un momento dado veo que la sombra cada vez se hacía más grande y veo una cola que viene emergiendo de la profundidad y le pega a mi tabla, allá en mi tabla de despedida. Al principio me di un gran susto, al golpearme la cola de la ballena. Y después, bueno, cuando caigo al agua me quedé más tranquilo porque vi que la ballena seguía su trayectoria y salimos ilesos los dos. Y mi recomendación es no acercarse a las ballenas y no molestarlas. Esto fue una experiencia única, casual totalmente, porque no lo estábamos buscando, estábamos en el mar muy tranquilo y de golpe salió toda esta experiencia que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pensando, Leo. Estaba pensando lo importante que es estar conectado siempre en verano. Muy importante. No te perdés de las olas, no te perdés de las fiestas, estás conectado con tus amigos. Es fundamental. Fundamental. Te voy a contar algo. Smartphone Firefox de Movistar. Sin contrato te lo llevas $1,990. Y si le cargas $200, hablas por $0,99 a otro Movistar. Tremendo. $3,99 a otras redes. Una promo muy buena, pero además tiene 250 megabytes para que navegues. Y ahí sí que te estás totalmente conectado. Porque como estar compartida, la vida es más. Se nos va el sol y se nos va el cuarto programa de Olas y Vientos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Con este fin de tarde impresionante atrás nuestro, nos despedimos hasta el próximo programa y les recordamos que en caso que nos quieran volver a ver, nos ves en montecarlotv.com.uy online, en redes sociales facebook.com/olasyvientos.com, en Instagram olasyvientos y en Twitter olasyvientos.tv. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste. Trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó. Riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Hablando de surfista que por lejos se destacó más, el pantano del arte. Un beso para él. Otro. Lo vemos. Permita, permita. El surfista que por lejos se destacó más, ¿quién? El pantano del arte. Un beso. Ay, creo que voy a ir recargado. No, lo que pasa es que. Perdón la interrupción, seguimos. Bienvenidos amigos al cuarto. Va de vuelta. Bienvenidos amigos al cuarto. Va de vuelta. Bienvenidos amigos al cuarto. ¡Cuarto! Dale vuelta. ¡Cuarto! Llegan a descensos de hasta 80 km por hora y van cubiertos de trajes que son iguales a los de automovilismo. Sí, van cubiertos, sí. De hecho, desde la gorgorita hasta la parada 5. ¡Que me robaste los mil participantes! ¡Ya sé, boludo! De la carrera Desafío de Lobos que organiza Columbia. No, culos así tiene. Estamos aquí, el ¿dónde estamos? No sé, es un top sec. Entre las dos. Es un top sec. ¿Dejas?